Bueno, aquí estamos ya. Buenas noches. Hola, hola, los saludo y voy a esperar así un momentito para que se empiecen a conectar. Antes que nada, bueno, ya estamos a este martes y estamos a martes, sí. Y bueno, yo aquí ando perdida con eso de que sigo de vacaciones, pero bueno, aquí un rato conectándome con todos ustedes, verificando información, checando información de lo importante que se está generando, pues es básicamente allí en Baja California, acá en Estados Unidos donde me encuentro, pues también han salido noticias importantes, sobre todo, mire, siguen los algunos tiroteos en Estados Unidos no graves, afortunadamente los han detectado, igualmente ahí en Texas se presentó uno, y bueno, afortunadamente ahí se actuó la policía a tiempo y no pasó a mayores. Otro más acá en el área de Los Ángeles donde me encuentro, y pues ahí le dispararon pues a un agente, y bueno, ya hay una persona también detenida. Pero bueno, regresando a lo que es allá Baja California, más o menos ahí les puse, ¿no? Les puse un poquito de lo que vamos a hablar en esta noche. Muchas gracias a quienes ya veo aquí se están conectando, y los voy a saludar así rápidamente antes de que se me pasen. ¿Cómo están a todos ustedes? Bueno, a las personas que están conectados aquí ya los estoy viendo, y Octavio Plazola dice saludos. Antonio Domínguez también, muy buenas noches. Saludos, ¿para cuándo regresas ya? Falta menos, ya el próximo lunes. Raquelín Padilla, ¿cómo estás? Ya nos estás viendo, pues aquí sigo, Jackie, ya casi también pues nos vamos para allá. Buenas noches para ti, y bueno, felicidades por tu hija, la hija de mi amiga Jackie también se graduó. Rosa Olivas, Óscar Acevedo, buenas noches, ya no estás en Televisa, dice... Por las mañanas, sí, nada más que estoy de vacaciones. Hace mucho que no salía de vacaciones así tanto tiempo, pero sí voy a regresar. Espero que vaya a regresar, que me esperen. Zángano Villegas, también buenas noches. Antonio Landeros. Fer, ¿cómo estás, Fer Cimental? Gusto en saludarte. Un abrazo. Leticia Rodríguez. Mayorga Rivera, Daniel Martínez, que siempre se está reportando. Roby González, muchas bendiciones igualmente para ti. Y bueno, para todas las personas que estoy viendo aquí que se están conectando, y vámonos rápidamente con esta información. La primera que les puse ahí, pues ¿qué creen? Que ya la Fiscalía General de Baja California concluyó lo que fue la búsqueda de estos dos jóvenes desaparecidos, 19 de agosto del 2019, ¿se acuerdan? Cuando iban saliendo, pues cómo no olvidarlo, ¿no? De este antro, allí por la calzada de Aviación en Mexicali, de este Antro del Relajo, José Luis Falcón y Adrián Misael Díaz. Las familias pues ahí estuvieron con el apoyo de la comunidad, incluso pues yo tuve aquí algunos mensajes de personas que me preguntaban dónde era el lugar para ir a apoyar con alimento, con agua, en los días de mayor intensidad del calor que se registró. Todo esto después de ese video en donde aparece pues una persona de nombre Ramsés, así fue identificado, donde aparece pues torturado, y donde habla de que estos jóvenes fueron asesinados y fueron enterrados en un departamento atrás de este Rancho Carey en las Islas Agrarias. Y posterior a la aparición de este video públicamente que se pues filtró en redes sociales, la Fiscalía actúa y va a este rancho. Evidentemente esa noche las familias también ahí se apostaron, porque bueno, cualquier cosa podía pasar. Ahí se concentraron y dan por concluida por parte de la Fiscalía del Estado. No aparecieron los cuerpos, dan a conocer, bueno, miren, les voy a comentar de lo que están, este reporte que dieron a conocer la misma Fiscalía, de todo lo que, bueno, de lo que se hizo ahí. Ustedes júzguenlo, ustedes por sí mismos. Dice un comunicado que fue enviado por la Fiscalía, que después de agotarse todas las posibilidades para localizar en el predio de Islas Agrarias los cuerpos de estos jóvenes que ya les mencionó, José Luis Falcón, Millán, Adrián Misael Díaz, Mundaca, el fiscal Ricardo Carpio, Iván Carpio Sánchez, confirmó que en dicho lugar no se encontraban restos humanos. Tras días de excavaciones en el rancho, pues el personal de la Dirección de Unidades Especializadas para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares dio por terminados los trabajos de búsqueda. La orden de cateo fue solicitada, fíjense nada más, aquí es donde viene yo creo que muchas de las opiniones que yo he estado leyendo en los comentarios que han puesto en las publicaciones de todo este caso. ¿Cómo es posible que la Fiscalía actúe? Yo no lo puedo entender, la verdad es que no lo puedo entender. Si las familias tenían tanto tiempo, desde el 2019 ya habían demandado, habían exigido la investigación, por cuenta propia ellos estaban moviendo con sus propios recursos. ¿Dónde está la respuesta de la Fiscalía hasta ese momento que aparece y se filtra ese video? Entonces si van y hacen esta búsqueda, lo más que supimos es de que habían ido, se acuerdan, a este rancho de propiedad de una familia Aguilera, muy conocida en Mexicali, de uno de los Aguilera. Arrestan a uno de los integrantes y a uno también de que trabajaba con él, un amigo, están arrestados. ¿Y cómo es posible que después de que aparece este video, pues resulta que piden una orden de cateo, van y buscan, no encuentran nada después de días? Entonces, ¿qué pasa con las declaraciones, con los testimonios de estos que están detenidos, que por cierto no están detenidos precisamente por estas acusaciones? Se les detuvo a este joven Aguilera, se le detuvo tras disparos al aire que hizo ahí por la calzada Cetis. Llegaron, y por la utilización de armamento de uso exclusivo del ejército. Por eso están detenidos. Obviamente es un delito federal, pero ¿qué pasa también con la relación en los casos? ¿O nada más está analizando por separado por el tema del armamento que estaban utilizando? Pero ¿por qué no se avanzan las investigaciones? Son muchas interrogantes que hay, que nos quedan, muchos hilos que están ahí, que no nos dan, ¿no? Que están pues todavía con muchas dudas, y yo lo he estado leyendo así, yo creo que como ustedes, muchas dudas, y sobre todo la familia. Imagínense el no tener una respuesta de la investigación seria por parte de la Fiscalía hasta que se filtre este video, que qué bueno, que digo que hay que agotar todas las instancias, pero también no se puede quedar tan conforme las familias con esta, ya agotamos todo, ya buscamos y no hay nada. ¿Y qué sigue después de todo esto? No, eso sería parte de esta explicación que se merecen sobre todo las familias, no tanto nosotros, sino las familias que están con este dolor por la desaparición de estos jóvenes. En cuanto a los detalles de la búsqueda, de lo que ahí se hizo, dice aquí que la orden de cateo se solicitó después de la publicación de este video, donde un hombre, como les digo, este Ramsés, señaló que en dicho lugar fueron enterrados los cuerpos de los jóvenes, quienes fueron vistos el 19 de agosto del 2019, como les comentaba. Durante la diligencia judicial se empleó una retroexcavadora, herramienta externa perteneciente a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que fueron utilizadas para las excavaciones en el área central del predio frente al área de descanso techada. Frente a las cocheras se realizaron zanjas de 7 metros de largo, se hicieron varias zanjas, las más grandes de 7 metros de largo, 1 de ancho, pero además de profundidad, 1,70 de profundidad. En el área norte también otra zanja de 3 metros de largo, 1 de ancho, 1,70 de profundidad. Se señaló que también se extrajo el agua de la alberca con el apoyo de una pipa perteneciente a la misma Comisión Estatal de Servicios Públicos, terminando de manera manual con el apoyo de los agentes hasta quedar completamente vacía. Después se utilizó tecnología de punta, dicen, a través del georradar en su interior para la búsqueda de movimientos de tierra y objetos. También se contó con el apoyo del agente canino Iker para la búsqueda y localización de cadáveres y restos óseos, obteniendo resultados negativos tanto al interior como al exterior de las excavaciones. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues es lo que queremos saber, qué explicaciones van a dar la Fiscalía en cuanto a esta investigación, que pues no creo que las familias se queden muy conformes con esto, que ya apoyó a la Fiscalía, que bueno, ya hizo esto, y qué es lo que sigue. Eso sería. ¿Y qué ha pasado con esos testimonios? El dueño, el propietario del rancho, los que estaban ahí, estos que tenían un tigre que después también fue pues asegurado este tigre, y que se habló pues hasta que incluso se los habían dado, ¿no? De comer al tigre, cosa espantosa también de pensar. Pero eso es lo que ha informado la Fiscalía en este día. Ahorita voy a leer sus comentarios sobre este tema, ¿no? Para ver qué comentan ustedes. Welly León, buenas noches. Francisco Javier Quirimaldo Alonso, buenas noches. Bendiciones. Luis Rodríguez también, hola. Francisco Cáceres, ¿y para cuándo regresa el noticiero? El próximo lunes ya estaría ahí. Y saludos desde Heber, saludos a Heber, California, que nos están aquí también, que están haciendo acto de presencia, muchas gracias. Leticia Rodríguez, hola. Daniel Martínez, saludos desde Reno, Nevada, que también siempre está pendiente. Robin González, muchas bendiciones. Zángano Villegas, buenas noches. Y bueno, a quienes aquí están conectados también, muchas gracias por seguir esta transmisión. Y miren, hablando de estos colectivos de búsqueda, les comento también, fíjense que varios colectivos, 8 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, enviaron un documento a la gobernadora Marina del Pilar, muy, muy molestos, inconformes, porque se está integrando lo que es una comisión local de búsqueda por parte de la misma Secretaría General de Gobierno, o sea, esto ya por parte del gobierno. Supuestamente se tomaron lo que fueron las opiniones, y digo supuestamente porque pues no me consta, pero estos colectivos que firman este oficio dicen que sí, que es una lástima porque ellos están mostrando aquí su inconformidad, porque se lanzó otra convocatoria, ya había una persona elegida, determinada, que incluso la gobernadora hoy lo mencionó, que por inconformidades de algunos grupos se está lanzando una nueva convocatoria, pero pues ¿quiénes fueron los que se inconformaron? Esa es la pregunta que se hacen estas 8 asociaciones o agrupaciones civiles, también de familiares de personas desaparecidas, porque dicen, ya estaban ellos incluso no cuestionaron nada porque ya había una persona elegida. Ellos no buscaron otra convocatoria y sin embargo se lanza una nueva convocatoria que no se sabe por qué o no se precisa por qué o quiénes se inconformaron. Entonces ellos mandan este oficio diciendo que no se les consideró a ellos para tomar esta decisión de lanzar una nueva convocatoria para el titular de esta comisión local de búsqueda. Como les digo, es un trabajo que está haciendo la Secretaría General de Gobierno. Entonces, con todo este documento, pues ellos están diciendo que fue una decisión unilateral, lamentan que por temas políticos esté pasando todo esto y que por vez primera además había sido una decisión consultada en la sociedad civil, a los familiares, a los académicos y por supuesto a los colectivos de búsqueda. Dicen que esta decisión, o sea, este cambio que está haciendo la misma Secretaría General de Gobierno, lo único que estaba demostrando y mostrando es la debilidad de la institución, la debilidad del gobierno, porque si ya se tenía una decisión, ¿por qué cambiarla? Y si la van a cambiar porque alguien está inconforme, bueno, ¿por qué no se convoca a todos, no nada más a un grupito selecto? Entonces esto muestra, dicen, la debilidad de la institución, y para ellos dicen también que pues es una debilidad, dice, desde el Ejecutivo para atender la crisis de lo que son las desapariciones. Y además le preguntan a la gobernadora, ¿cómo confiar en que nuestros familiares serán buscados si no hay una seriedad ni sustento en las decisiones tomadas desde su gobierno? Esa es la pregunta que le lanzan a la gobernadora de Baja California estos colectivos de búsqueda, 8 aproximadamente, que no fueron tomados en cuenta. Son Siguiendo Tus Pasos de Ensenada, son de todo el estado, ¿eh? Siguiendo Tus Pasos de Ensenada, Una Nación Buscando de Tijuana, Madres Unidas y Fuertes de Mexicali, Fundación Todos Somos Eric Carrillo de Tijuana, Armadillo Rastreadores de Ensenada, Búsqueda y Justicia por Nuestros Hijos de Tijuana, Colectivo Carlos Lunas de Rosarito y Familias Unidas en Contra de la Impunidad, también de, bueno, aquí esta es una asociación, así se denomina, de Baja California. Este día ellos pues mandaron este oficio a la gobernadora y vamos a ver cuál va a ser la respuesta y, bueno, la reacción ante esta, pues, esta nueva inconformidad que hay de los colectivos. Como les digo, esto también se da en esta decisión ya de la Fiscalía de decir no encontramos nada. Y miren, hay versiones, y se los voy a comentar, de gente metida ahí en la Fiscalía, obviamente de agentes que lo platican. Es que una persona, acuerdan este video, es una persona, este Ramsés, que se vio en el video primero cuando van y lo detienen presuntos agentes que finalmente no eran agentes ni de ninguna corporación, ni de la Fiscalía General del Estado, ni de la Fiscalía General de la República. Traían supuestos uniformes que tampoco eran los uniformes oficiales, y van y lo detienen. Están grabados, se difunde este video en redes sociales por parte de la pareja de Ramsés, que después Ramsés pues se filtra este video, pero antes de esto aparece su cuerpo asesinado en la carretera, creo que para San Felipe. Entonces aparece el cuerpo asesinado, se filtra el video de todo golpeado, sentado sobre de rodillas en la tierra, y obviamente pues con señas de que fue torturado. Quienes dicen y saben de todo esto y que andan metidos en el tema policiaco, dicen, obviamente cuando tú eres torturado dices hasta lo que no es cierto, porque te están obligando a hablar. Entonces, para saber si es verdad o no es verdad lo que dijo esta persona en el video, que fue torturado y lamentablemente después asesinado, imagínense, pues hay que ver, tienen que haber otra persona, alguien más que sepa de esto, pero pues tienen que dar con ese responsable. Entonces, bueno, ahí está en cuanto a ese tema. que se los quería comentar. Ya no quiere Francisco Cázares. Ay, pobre, el pobre chillón se las está jugando. Y mira, porque bien, se madruga y aparte se va a reportear. Pero bueno, ya vamos a regresar el lunes. Muchas gracias. José Guadalupe López Cortés, saludos al grupo que seguimos a Laura Tejada. Pues muchas gracias y saludos a todos ustedes. Marcos Azueta, muy buenas noches. Y Francisco Javier Grimaldo, ¿qué creen? Que nos está viendo desde Zacatecas. Ahí en Zacatecas, muchas gracias. Saludos, Francisco Javier Grimaldo. Y ya regresa, dice Jackie, pues ya casi, Jackie, también ya sabes, estamos ahí pendientes. Welly León, buenas noches y bueno, buenas noches a todas las personas que están ahí. Me estoy rascando porque me picaron unos moscos. Pero bueno, vámonos a otro tema muy rápido también aquí para comentarles. El diputado, miren, el diputado Diego Echevarría, que es del Partido de Acción Nacional, ustedes ya lo saben, ha estado bien metido en los temas del agua. Ha ido a Ensenada, ha estado en el tema de lo que es el mar, de la contaminación del mar, de las playas de Ensenada. Fue a esta reunión también, esta reunión que él, pues él creo que él fue el que la promovió, donde estuvo ahí el titular de la Comisión Internacional de Límites del Agua, el secretario del agua, que lo cambiaron como a los 2 días, ¿no? De Francisco, ay, se me fue ahorita el apellido, pero que lo cambiaron porque se fue a una dependencia federal. Francisco Bernal. Entonces, y que incluso llegaron ahí unos manifestantes y le aventaron con una botella, ¿no?, de agua a Francisco Bernal. Ha estado muy metido en estos temas del agua y resulta que pues ahora él está exigiendo, y con justa razón, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando en el gobierno de Jaime Bonilla estaba este señor que luego también lo quemaron en redes sociales, pues cuando estaba ahí consumiendo cocaína, y que representaba la empresa, o es dueño de la empresa Fisamex, y que después de esto pues ya lo dejaron fuera, y otros jovencitos iban y hacían esta presentación de los supuestos adeudos de empresas maquiladoras, de hoteles y demás, ¿no? Y que Jaime Bonilla, pero así con toda la seguridad del mundo, decía que en Baja California el que debe paga. Así tajante lo decía Jaime Bonilla, refiriéndose al tema del agua. Bueno, pues lo que es Diego Echevarría difunde en sus redes sociales un video precisamente con gente a la que le han hecho cobros excesivos del agua, que les han ido a poner reductores sin avisarles, cobros que están muy excedidos de lo que pueda consumir un domicilio, sobre todo un domicilio, una casa, un servicio doméstico, pues muy diferente a lo que es el cobro a las empresas o a un negocio. Pues todo esto lo cuestiona Diego Echevarría en este video, y evidentemente él dice, así resume en 3 aspectos bien importantes, se los voy a comentar: que la gobernadora informe de los avances o resultados parciales o finales de las revisiones de los dictámenes elaborados por esta. Pues muy romántico se pusieron ahí en la penitenciaría del Hongo en Tecate. Se cansaron 21 reos. Este día formalizaron ahí su relación. Pues obviamente el mensaje que envió lo que es la titular de los cerezos aquí en Baja California, Marilena Andrade, ya saben, ella es la titular del sistema penitenciario, y bueno, la comisionada, ¿no? No fue, pero fue la subdirectora de normatividad del CECISPE, Mónica Hernández, que representó a la comisionada Marilena Andrade Ramírez, y en el mensaje, fíjense, ella dijo: siempre nos ha pedido la comisionada que a donde vayamos comuniquemos que el sistema penitenciario cada día y cada vez más será dignificado. En el encargo que ella está y en el que nosotros estamos, por su confianza nos hemos dedicado desde que llegamos a este lugar a buscar mejores oportunidades para todas y para todos. Y reconoció, esto es bien importante, reconoció la valentía, porque no es tan fácil casarse con un interno, ¿no?, que esté ahí en la penitenciaría. Y bueno, reconoció la valentía de las mujeres que toman la decisión de casarse con su pareja que está interna en alguno de los cerezos. Y bueno, los exhortó precisamente a estos internos para que valoren lo que ellas están haciendo y busquen el significado, el valor y el aprendizaje a la experiencia de su estancia en el centro. Es necesario que ayuden con su buen comportamiento para que el sistema penitenciario siga trabajando para que su estancia sea mejor. Así que bueno, ahí este mensaje que le lanzaron por este matrimonio. por estos 21 internos, ¿cómo les llaman ahora? No les llaman ni presos, se les llaman, déjenme decirles cómo les llaman, son personas privadas de la libertad, los abrevian así, PPL, personas privadas de la libertad, así es como es el término ya oficial que les están dando en el sistema penitenciario. Así que bueno, pues felicidades a estas parejas y qué valientes las mujeres también que lo hicieron. Y la alcaldesa de Mexicali se reúne con el embajador de Hungría. Ustedes dirán, ¿y para qué con el embajador de Hungría? Pues resulta que hay varios temas ahí que pueden explotar y que pueden trabajar conjuntamente entre Baja California y concretamente Mexicali y este país de Hungría. La presidenta municipal Norma Bustamante celebró la reunión con el embajador de Hungría en México, Soltán Nemeth, con el propósito de establecer lazos que promuevan la inversión en intercambios tecnológicos, culturales, turísticos y educativos. ¿Cuáles serían los temas en los que pueden trabajar conjuntamente Hungría y Mexicali? Por ejemplo, es la industria aeroespacial, en la elaboración de productos médicos, en la tecnología del agua también y en turismo de salud. Estas áreas que bueno fueron de las que se hablaron ahí. En este encuentro se dijo que México es el mayor socioeconómico comercial para Hungría en América Latina y el segundo más importante en todo el continente americano después de los Estados Unidos, por lo que esta visita representa una gran oportunidad para dar a conocer las principales actividades económicas que se desarrollan en la capital de Baja California. Le propuso al embajador Norma Bustamante unir estos esfuerzos para trabajar esta agenda conjunta, principalmente en estos temas que ya les mencioné. Así que estuvieron ahí y estuvo, fíjense, David Pérez Tejada, también en esta reunión, ahí presente en las oficinas de la alcaldesa Norma Bustamante. Y bueno, ya por último les comento, pues hablando de la alcaldesa de Mexicali, pues le están pidiendo los regidores de oposición a la alcaldesa que suspenda al director del Patronato de Fiestas del Sol, a Omar Landa, a la Maruja, así se le conoce, ¿no? Conforme al artículo 124, fracción 1 de la ley en la materia, los regidores de oposición solicitaron al síndico procurador se decrete suspensión temporal, suspensión temporal del cargo de al director del Patronato Fiestas del Sol, Omar Octavio Landa Cabada, a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes por el posible conflicto de intereses en el tema de planeación y desarrollo de eventos en Isla de las Estrellas de Fiestas del Sol, porque al parecer dijo, bueno, regidor Emanuel Rude García, que en un documento emitido a la sindicatura municipal fue firmado por los regidores de oposición Victoria Guerrero Urquídez, Edel de la Rosa Naya, Bárbara García, Luis Manuel Martínez, Ismael Martínez y Manuel Rude García, el del PAN. ¿Qué es lo que ellos dicen? Pues este conflicto de intereses, porque al parecer no hubo más quien presentara ahí que licitara, ¿no? Para poder hacerse acreedor a la concesión de lo que es el escenario de Isla de las Estrellas. Y pues dice que se las dio, al parecer, pues a un amigo, a un conocido de Omar Landa, y que como que hubo favoritismo de su parte para darle esa concesión a esta persona para lo que es la Isla de las Estrellas. Entonces eso es lo que comentó. Miren, en el documento, quiero leérselos, dice: Servicio público señalado como presunto responsable, es decir, el director del Patronato Fiestas del Sol, a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes, en el entendido de que dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete, indicando además las medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos, así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de la comisión. O sea, todavía, o sea, apenas es una investigación. Eso es lo que están pidiendo. Solicitamos se dé trámite a lo expuesto y se dicten las medidas necesarias para que se realice investigación administrativa correspondiente con el objeto de que se esclarezcan las relaciones entre el director del Patronato de Fiestas del Sol y Javier Doñates Martínez, a quien se le otorgó el fallo de la contratación y se continúe con la secuela procesal y se dicte la resolución respectiva. Así que ahí lo tienen ustedes, este documento firmado por 6 regidores de oposición del Ayuntamiento de Mexicali. Dice, el pasado 39 de mayo los regidores solicitamos investiguen las conductas que pudieron originar una probable responsabilidad administrativa realizada por el director del patronato por posible conflicto de intereses, ¿no? Por esta amistad que tiene con Javier Doñates Martínez, el único participante y a quien se le adjudicó la contratación de la licitación pública, dan el número de licitación para la contratación del servicio planeación y desarrollo de eventos artísticos de Isla de las Estrellas en las Fiestas del Sol por la cantidad de 12.900.000 pesos. Esa es la cantidad, 12.900.000 pesos más IVA. Así que bueno, que se realice la investigación. No están diciendo que es responsable, que quede claro, sino simplemente que se haga una investigación y se indique lo conducente. Y bueno, creo que ya es todo. Agoté los temas que yo traía. Aquí hay otro por ahí del diputado Víctor Navarro, que presentó una iniciativa que creen pues que para que se haga obligatorio lo que es la orientación vocacional en educación básica y media superior. Que bueno, podemos pensar que se supone que preparatoria es para eso, para preparar a los jóvenes para su carrera. Pero en la exposición de motivos, el diputado Navarro mencionó que el objetivo fundamental de la orientación vocacional es facilitar el aprendizaje de destrezas, intereses, creencias, valores, hábitos de trabajo y cualidades que capaciten a cada persona para crear una vida satisfactoria. Dijo que con la aprobación de esta propuesta, las niñas, niños y jóvenes tendrán oportunidad de decidir por una adecuada elección de su profesión. Porque dice que la orientación vocacional no se define como una política permanente en la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, por lo que consideramos esencial que esta se regule dentro de la ley de la materia. Así que pues, está haciendo ahí una propuesta para modificar esta legislación. Sería, dice... el objetivo la ley de educación, la ley de educación del Estado, y su iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para el respectivo análisis posterior de dictaminación. Ahí lo tienen. Yo no sé qué piensa usted. Se supone que para eso está la preparatoria. Sí, es cierto que en muchas preparatorias pues ya no hacen esto, ¿no? Por ejemplo, las preparatorias técnicas, tecnológicas, yo recuerdo, tenían como estas mini carreras, como oficios, ¿no? Que preparaban a los jóvenes para que saliendo de la preparatoria, sobre todo aquellos que tenían la necesidad de apoyar a su familia, pudieran ya salir con algún conocimiento, pues no sé, en mecánica, en carpintería y demás. En las preparatorias se supone que también para eso son preparar a los jóvenes, pero por ejemplo son como especialidades. Yo por ejemplo estaba en la de especialidad de recursos humanos, eran humanidades, estaban las de contabilidad, estaban los que eran los de cálculo numérico, estos que iban enfocados a ingenierías y temas de arquitectura y demás. Entonces se suponía que saldríamos preparados para poder trabajar en algo, pero o poder determinar también, o más bien poder elegir una carrera ya afín a lo que nosotros nos gustan, nuestros intereses, y que para eso existen orientadores vocacionales, psicólogos en las escuelas, pero pues muchas veces no se toma en serio. Así que por eso está el diputado proponiendo esto. Así que bueno, nada más ya para terminar, déjenme ver si tengo algunos mensajes aquí. Que tengas una excelente noche, Sirvin Valenzuela Pereira. Muchas gracias, de Dani Toto. También dice... es que me señalan en el chisme. Pues sí. Buenas noches a todos aquí. También Víctor Escapita. Bueno, y todos los mensajes que nos dieron. Si alguno se me pasó, pues ahí los voy a leer y los voy a contestar. Personalmente me estoy acercando aquí de más porque ahora me quedo un poquito lejos. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Ya me voy antes de que me dejen aquí hablando sola. Veo que ya es muy tarde. Y pues sí, ya estamos en 34 minutos de transmisión. Muchas gracias, que descansen. Mañana no me voy a conectar, porque mañana sí me voy a ocupar durante todo el día. Pero bueno, aquí estaremos, esperemos estar. Mañana es miércoles, el jueves por la noche, con mucho gusto. Aquí nos estaremos conectando. Gracias, que descansen. Gracias sobre todo por contar pues con... o estoy mucha en la cabeza, me acerqué de más, ¿no? Así, porque contar con todos ustedes, aun cuando yo sé que pues no estoy de lleno ahorita en las noticias, pero aquí estamos, gracias, que descansen.